Proseguimos trabajando el transverso abdominal. En cuadrupedia, con la espalda recta y la cabeza siguiendo la línea de la columna, inspiramos y expiramos contrayendo el abdomen, manteniendo unos segundos la contracción abdominal. Descansamos. Y ahora vamos a incorporar a este ejercicio la basculación pélvica. En este ejercicio vamos a trabajar abdominales, glúteos y suelo pélvico. Partiendo de esta posición, inspiramos y al expirar arqueamos la columna hacia el cielo. Bien arriba, mantenemos periné contraído, abdominales, los glúteos, todo contraído y manteniendo, y descansamos. Esta posición para nada es contradictoria ni contraproducente para el bebé, no le molesta en absoluto. Volvemos a contraer y subimos, subimos, periné también sube, 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 y descansamos. Lo que no vamos a hacer nunca es dejar caer nuestros abdominales de tal forma que notemos que estamos facilitando esa hiperlordosis. Este ejercicio no es conveniente. Siempre partimos desde posición neutra. Contraemos y arriba. Y si nos fijáramos en los faros que habláramos antes, con esos faros alumbramos el suelo, el suelo, el suelo, y se marca todavía más ese trabajo de la pelvis. Un último, tengo unas luces ahí en el trasero y va bajando, 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 bajando. Y mantenemos, mantener periné dentro, más adentro, descansamos.